antes de comenzar el programa, los números y veo que en España van 19 mil y tantos muertos, o sea, casi 20 mil muertos ya. Que en Estados Unidos la mortalidad diaria llega a los 2.000 diarios y eso realmente es una situación que espanta, ¿no? Bueno, pues el día de hoy, a las 9 de la noche, el presidente dominicano, que se ha mantenido mudo en el sentido, no ha hablado, lo ha hecho esporádicamente, y la gente que en este momento, en medio de esta situación, quisiera que su presidente estuviera más activo en eso. Sabemos que él como sureño no habla mucho, pero indudablemente que este es un momento en que hay que dejar la idiosincrasia de lado para enfrentar la cosa como debía de hacerse. Pues bien, el presidente de la República, Danilo Medina, hablará hoy al país y hay altas expectativas por las nuevas medidas contra el COVID-19. El presidente de la República, Danilo Medina, hoy se dirigirá a la nación a las 9 de la noche, informó ayer el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena. El funcionario no precisó de qué hablará el mandatario, pero se prevé que abordará el tema del coronavirus y su situación en el país. ¿Cuáles puntos y posibles nuevas medidas consideran ustedes impondrá el presidente de la República en este discurso? ¿O a qué se referirá el presidente de la República? O lo que es mejor, ¿cuáles puntos no debe dejar de referirse el presidente en esta alocución? Vamos a ver, vamos al debate, mis amigos. Adelante, Carolina, dime. ¿Qué bueno, gracias, Amado. Indiscutiblemente creo que el presidente deberá de hablar de las medidas o restricciones que han estado siendo sugeridas por el ministro de Salud en los últimos días. Cuando tenemos a un ministro de Salud que le dice al presidente y que le solicita, o sea, su enfoque es la salud, ya las demás políticas para dar respuesta a lo que él pide, pues la toma el gobierno, tomando en cuenta los diferentes factores. El ministro de Salud le solicita al presidente el toque de queda 24 horas. Sectores se oponen, otros que sí que están de acuerdo. Hay que ver ya todos los elementos que implica un toque de queda 24 horas en nuestro país. Lo hará los fines de semana. Otra de las cosas que podríamos nosotros entender es el endurecimiento de esas personas que incumplan el toque de queda de 5 de la tarde en adelante. Esto se ha convertido en un relajo, señores. La gente desafiando a la policía todos los días, la cantidad de arrestos sigue como si nada. El tema de las medidas económicas, sería interesante ver si habrán algunas nuevas a favor de algunos sectores que han quedado fuera de las que el presidente, de esas iniciativas que el presidente tomó en principio. Por ejemplo, el sector clase media, que se entiende que no ha sido beneficiado en ningún aspecto. Y así, creo que estos dos temas, por supuesto que hablará ya para cerrar, muchachos, y dejarle algo, de los resultados. Eso es indiscutible que hablará de los resultados que estamos teniendo, de los avances. Sabemos que siempre el presidente pues busca vender una buena imagen o buenos resultados de lo que han sido sus ejecutorias. Eso cae por defecto. Y para cerrar, pues una de las grandes expectativas es la extensión de la cuarentena. ¿Habrán 15 días más de cuarentena? ¿Estaremos nosotros, ya que el sábado es que culmina el proceso de cuarentena que vivimos los ciudadanos? ¿Qué pasará con todo esto? Bueno, Carolina, en ese caso, yo espero que el presidente hable de una rendición de cuentas, conociéndolo, ¿verdad? ¿Cómo así? Va a rendir cuenta de todo lo que se ha hecho, todas las personas que se han alcanzado, los millones que se han alcanzado con los alimentos. Pero yo espero en particular que él anuncie los hospitales temporales en todo el país que se hace necesario, sea que ellos lo habiliten o sea que se dejen instalar, porque esto va para grande. Lo que nosotros estamos viviendo en San Francisco de Macorís, lamentablemente le va a llegar a toda la provincia por la falta de coherencia y falta de organización en el sistema de la línea de mando en lo que tiene que ver al Ministerio de Salud Pública. Y hoy vamos a ver a un presidente posiblemente reforzando la medida de seguridad, y creo que
se puede extender lo que es el toque de queda, en vez de ser a las 5 de la tarde, que inicie a la 1 de la tarde, para coger también toda la tarde de toque de queda. Eso es lo que esperamos, que yo espero. Lo ideal sería que todas las provincias más afectadas se cierren totalmente. Pero las condiciones sociales de nosotros está difícil por la misma pobreza que vivimos. Y hay que ver la extensión de un cierre total 24 horas, 2 días, 3 días, una semana, el efecto que pueda tener, y 15 días ya eso sería una quimera pensarlo, con las condiciones sociales que tenemos y también las respuestas de las autoridades a atender a esas familias pobres, que prácticamente todo eso se le ha ido de las manos. Bueno, Francis. Sí, Amado, y demás. Ustedes recuerdan que en mis comentarios de antes de ayer decía que para la función del presidente, el silencio y en casos como este no era viable porque no está dentro de las condiciones de ser presidente el mantenerse en silencio. Y para nuestro presidente el silencio ha sido un mecanismo de subsistencia y lo ha hecho y le ha dado resultado. De hecho, si se fijan, quien más habla en los medios de las medidas del gobierno es el ministro Montalvo, y Danilo no le es muy fácil el expresarse. Y yo dije ese día que aspiraba a ver el liderazgo del gobierno en la figura del presidente tomando las medidas y anunciando todas aquellas que aún de forma duditativa o de forma como si fuera en dosis lo están dando. Me refiero a que anuncie que definitivamente asumen el Estado las pruebas diarias y asimismo a las personas que han estado en contacto con afectados. De hecho, quiero decirle que ayer recibí una llamada de Salud Pública en razón de que ellos monitorean a la persona que había dado los datos cuando mi adorado padre murió. Pero también incluimos a mi mamá, a mi hermana, que son las que están en la casa. Y eso para mí habla muy bien, porque se está haciendo el protocolo, entendiéndose que no teníamos referencia si mi papá murió de COVID o fue del corazón, como fue dado el parte médica cuando se hizo el acta, que es así, porque mi papá estuvo muy tranquilo, fue un paro en el momento, y murió en paz. Pero ellos parece ser que como protocolo van dándole seguimiento a las familias. Entonces, yo creo que el presidente debe enfocarse, aunque tengo también una partecita que le compré a Fulvio cuando empezó a hablar, de que siempre nos sorprenden con una especie de información de realizaciones, de avance, pero el pueblo se lo va a tomar en cuenta y lo va a evaluar y le va a decir, pero ven acá, presidente, hasta ahí no. Y va a ser criticado. Ahora, yo sí aspiro que el presidente tome el liderazgo, que ya entienda que como presidente debe determinar en esta línea de fuego que le ha puesto la vida y el destino, que es la de ser presidente en un periodo de pandemia, en un periodo donde la población aspira que su gobierno le defienda y le proteja. Y en cuanto a las medidas, creo, vuelvo y repito, que ya de una vez y por todas se debe comprometer a cumplir y a desarrollar el plan de las pruebas y el sistema de aislamiento y de control y seguimiento a quienes hayan tenido contacto. Y dejaré a la espera de escucharle con respecto a esas medidas de restricciones mayores, porque entiendo que no está en su interés la de producir
una restricción mayor por lo que dijo Montalvo. Bueno, gracias, Francis. Yerjan. Bueno, con relación a las medidas, yo debo decir aquí que es impensable, pero claro, ese es mi punto de vista. Es impensable hablar de 24 horas de toque de queda. Es difícil. Todo lo contrario. Así como decía el doctor Armando Polanco, que nos llamaba hace unos días, lo que aquí tenemos que comenzar es a aprender a vivir con COVID. ¿Por qué? Señores, por ejemplo, yo analizaba la parte de los vehículos. Ya yo comencé a ver algunos talleres que comenzaron a abrir. ¿Y por qué? Sí, naturalmente, porque hay vehículos que hay que, por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, hay que cambiarle el aceite, hay vehículos que hay que darle mantenimiento, que se están moviendo, aunque menos, pero que hay que darle mantenimiento. ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, ya hay países, por ejemplo, ya Alemania a partir del lunes va a comenzar a abrir su economía, va a comenzar a abrir sus empresas. ¿Cómo lo van a hacer? De manera gradual. Ya vimos cómo países de Centroamérica, países latinoamericanos ya han comenzado a crear estrategias. Por ejemplo, hay países donde las mujeres salen un día y al otro día salen los hombres. Hay países donde el toque de queda se ha extendido específicamente el fin de semana, donde le permiten a la gente trabajar de manera gradual de lunes a viernes y entonces sábado y domingo cierran todo. Ahí sí, pero es impensable hablar quizás de un toque de queda 24 horas, porque este es un país que en una gran parte vive del día a día. Por eso yo decía que, por ejemplo, había sido un error lo del mercado de sacarlo a todos y cerrarlo, porque entendía que pudo habérsele buscado una solución más inteligente. El hecho de ciertamente sacarlo de ahí a todos, limpiar eso, pero permitirle volver con una cantidad reducida. Ya yo lo decía, si son 200 vendedores, pues entonces van a vender de 50 en 50 en 50, por ejemplo. No, puede ser por género también. O sea, un día se vende verdura, otro día se vende víveres, otro día se vende otro tipo de género. Claro, pero tiene que llevarle la información a la población. El lunes se va a vender verdura para que la gente se abastezca. El martes se va a vender víveres. El lunes, el miércoles se va a vender lo que sea. Entonces, creo que es impensable lo del 24 horas. He escuchado mucha gente hablando de 24 horas. No se va a resolver nada con el toque de queda 24 horas, porque la gente se va a desesperar. Y de hecho, ya se está desesperando y están comenzando a salir. ¿Por qué? Porque no han tenido una orientación de hacia dónde vamos. Y esperamos que hoy el presidente hable de eso, de esas medidas de manera específica, y que ojalá el pueblo acate la cuarentena, porque yo no creo que sea necesario decretar un toque de queda para que la gente esté prácticamente preso en su casa, cuando te han dicho a ti que hay una cuarentena y tú tienes que quedarte en tu casa de manera voluntaria y entonces salir cuando sea extremadamente necesario. De manera que yo no creo que el presidente hoy hable de toque de queda 24 horas en ninguna parte del país. Mira, aportar algo queda, ahí. El toque de queda, ok, adelante, Fulvio. Sí, amado, voy a aportar. Mañana, que estamos a 18, concluye esta segunda quincena, que se le llama cuarentena. Sí. Es posible que él anuncie también la continuidad de 15 días más. Exacto. Pero recuerden que ayer el presidente, el administrador o director del Banco Central, Albizu, anunció al país un préstamo con el Fondo Monetario Internacional de 600 y pico de dólares, prácticamente 37 mil millones de pesos, que iban a ser dedicados para reactivar la economía y ayudar a las empresas. Yo espero que no se queden las empresas arriba, sino que bajen a las MIPIMES. Y el presidente, muy posible. ¿Tú sabes cuáles son las empresas que se van a beneficiar de eso? ¿Eh? Las empresas que se van a beneficiar de eso son las que han hecho coca en esta pandemia. Y hoy en la noche, en su discurso, es seguro, casi seguro, lo puedo asegurar, que se va a dirigir y va a tratar este tema económico y planes económicos para reactivar la economía.
Bien, pero ¿cuál es la situación nuestra? La situación nuestra básicamente es evitar el contacto social, porque ahí es que el virus se propaga. Hasta ahora se han estado tomando algunas decisiones en ese sentido, pero está visto que nosotros necesitamos otro tipo de tratamiento para lograr cumplir con disposiciones gubernamentales o con disposiciones de la autoridad. Eso está visto por todos los videos que hemos visto en redes, los videos que hemos visto en televisión, lo que nos han llegado a través de nuestras redes particulares. Pero bueno, hay que organizar el mecanismo de no juntarse la gente, de no reunirse la gente, y eso se logra como lo han hecho otros países. Yerjan hablaba de lugares donde un día salen las mujeres y otro día salen los hombres. En Perú. Ah, ok. Pero también nuestro amigo de Bolivia, Iván Montellano, que tú nos hizo una llamada, gentilmente nos llamó desde allá para explicarnos cómo estaban ellos enfrentando el COVID, pues nos decía que la gente salía por el número de su cédula, de su ID, de su identificación personal. Y salía un día los números tales y tales, y otro día los números tales y tales, y etcétera, etcétera. Eso que dice Yerjan del mercado, yo estoy totalmente de acuerdo. Debió limpiarse, debió desinfectarse, pero debió volver de nuevo a ocuparse de una manera gradual y organizada. Incluso aprovechar el ayuntamiento para organizar un poco las cosas allá adentro, porque el mercado, ciertamente el ayuntamiento nunca lo controló, a pesar de que tenía un administrador, un tipo que estaba ahí, pero nunca lo controló. Este era el momento. Entonces debieron de ir, lógicamente, establecer mecanismos para que la gente no se vea obligada a salir todo a la calle. El tema del trabajo, yo pienso que realmente nosotros tenemos que comenzar a vivir con el COVID. Ahora bien, ¿es este el momento? Es la pregunta. ¿Estamos nosotros en condiciones de volver a la calle? Porque hay una situación. Aquí se ha hablado, Fulvio ha mencionado en más de una ocasión el tema de la campana de Gauch. Todavía no sabemos, y Francia ha pedido, casi exigido, que le digan a dónde estamos. ¿En qué estamos? Porque, exacto, entonces no sabemos si estamos ya arriba o si estamos bajando de arriba o que todavía estamos subiendo. Bueno. Y eso indudablemente, con el perdón, Carolina, eso indudablemente que saber esa información es importante porque implica cómo vamos a manejar la vuelta a las calles. ¿Me entienden? Entonces, todas esas cosas tiene el presidente que verla, tiene el presidente, y debiera de tocarla, porque definitivamente nosotros no podemos pasar el resto de este año metido entre la casa. Eso no, claro. Amado, tenemos una llamadita. Ok, adelante. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está el equipo? Espero que todo esté bien, la familia. Adelante. Mira, Chachán, una de las incertidumbres que tenemos en el país es que nosotros no sabemos dónde estamos parados. Sí. Nosotros no tenemos una persona que nos guíe. Aquí hay muchas personas que queremos salir a trabajar, a laborar, porque nosotros no tenemos ayuda de gobierno. Este país está dividido en dos, la masa rica y la masa pobre. La masa pobre aquí en los Estados Unidos, yo veo que se le está dando dinero a las personas que están en la casa, $1,200. Sin embargo, aparentemente, en nuestro propio país, habemos personas que somos ilegales, que estamos ilegales en el país, que no nos conoce el gobierno. Entonces, con la medida necesaria, uno quiere salir a laborar. Pero es como ustedes dicen, no hay un guía que nos diga, mira, estamos en esta situación, ya pueden salir cuidándose de esta manera. Es un caos. Nosotros estamos ahora mismo peor que Haití. Que tenga buen día. Déjame corregirle un poco al amigo. Quería preguntar al amigo televidente, Amado, qué tipo de trabajo él realizaba. Ok, son $600 a la semana que están mandando los norteamericanos a las casas. Así es. Multiplica. Yo te quería decir algo, Carolina, antes de, en el contexto que se refiere a Amado. Ustedes recuerdan que ayer yo decía que estaría de acuerdo con un régimen más drástico de 24 horas durante un periodo. Puede ser un fin de semana o 5 días, lo que se determine. Pero eso debe responder a un plan de salud en el cual las autoridades nos
expliquen y nos digan, empezando tal día, en salud nosotros pretendemos aislar el virus. Y dentro de ese periodo nos deben permitir que hagamos el trabajo en salud de recuperación, aislamiento de personas y seguimiento de personas. Terminado ese periodo de estricto cumplimiento con abastecimiento individual o colectivo, debemos tener un resultado esperado. Porque no tiene significado. Cada vez que hablamos de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, la gente está en la calle. Frase. La gente, y tampoco, y difiero de quienes pretenden aperturar sin ningún régimen. Sin ningún régimen. El problema es que en dos días de cuarentena total tú no vas a lograr nada. No, me refería a un periodo de 5 días o de 6 días, lo que entienda la salud pública. Mira que lo que pasa porque es que no. si el gobierno hubiese garantizado desde el primer momento que la ayuda iba a llegar a los más necesitados, quizá uno pudiera decir, bueno, la clase media, media alta, los ricos, pueden quedarse en su casa porque tienen su compra, pueden resolver su problema. Pero no es así. Aquí hay gente que no le llega ayuda porque no fueron empadronados en la tarjeta, porque no aparecen en el sistema, porque dieron una mala información. Acuérdate lo que dijo Cornelio hace pocos días acá. Entonces, ¿tú te crees que esa gente... cosa. ¿Tú te crees que esa gente... Un momentito, Fulvio. ¿Tú te crees que esa gente se va a quedar en su casa sin dinero, sin comida? ¿Quién va a tener que salir para la calle? Entonces, si se hace lo del toque de queda 24 horas, la guardia va a tener que salir a la calle a matar gente. No. Y otra cosa, es un asunto de la sociedad. Nosotros somos los que tenemos que velar por nuestra, individualmente y familiarmente, tenemos que velar por nuestra salud. Pero tenemos que pensar en las demás. Tenemos que pensar en los demás. Y otra cosa, Francis y Amado y Carolina, las medidas que debieron de tomarse hace mes y medio para acorralar el virus, para controlar la cadena de transmisión del virus, no se tomaron en aquellos momentos, pero todavía hoy no se han tomado, hoy. Por eso es que yo decía que esperaba que el gobierno ya definitivamente una vez y por todas anunciar aquellas cosas que ha dejado de lado. Tenemos una llamada. Y óiganme, y la línea de mando es un desorden. Yo tengo fuente de Entero Crédito que quien dio la orden a los mercaderos de ubicarse en el Parque Policarpio Mora fue el general. ¿Pero por eso fue movido? Por el general. Adelante, Guillán. Adelante. Buenos días de La Vega. Adelante, de La Vega. El caminante vegano. Mira, yo soy deportista de la zona de Murén de La Vega. Uh-huh. Y lo mismo que ustedes están hablando, yo lo estoy explicando a la comunidad, pidiéndole a las autoridades, a todos aquellos que pueden aportar un granito de arena. Nosotros tenemos la ama de casa del Cruz de los Valderios, donde estamos reuniendo raciones de comida para darle todo su pan, porque están perdidos en esos montes, que la gente del gobierno no lo sabe. Nada más lo saben cuando hay política. Y me da pena tantos funcionarios que hay a ver y tantos empresarios que no donan, no se dependen de algo de lo que Dios le ha dado. Dígase Automayella, Autoinfor, Autovivi, la cervecería vegana, la zona franca, toda esa fábrica de arroz, toda esa industria, el arroz Don Pino de La Vega, por favor. Lo estamos esperando en la comunidad de los Valerios. Amigo, ¿me escucha? En el club de ama de casa. ¿Cuál es la situación de La Vega, Yerjan? Caballero, ¿cuál es la situación actual de La Vega? ¿Cómo está la...? Los campos no están viendo nada de lo que están dando en la ciudad. Mucha gente llama a los programas que tampoco se está viendo nada. Correcto. Por eso yo cogí ese estilo de pedirle al pueblo, porque es un deportista que el pueblo me conoce, yo fui de los jóvenes en promesas a la juventud. Y queremos que todos nos apoyen y están masivamente, que ya están trayendo y no estamos repartiendo hasta el momento. Vamos a empezar a repartir a partir de hoy hasta mañana. Todo lo que llegue va a ser entregado a la dama más infeliz. Muy bien.
Bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues, bueno, mira, quiero saludar a los televidentes de La Vega. Tenemos unos mensajes para el público. Sí. Quiero puntualizar algo brevemente, Amado. En relación a lo del toque de queda, o sea, eso es una medida que, si bien es cierto, fuera lo ideal, hay que tener ciertas, o sea, pensar en algunos aspectos que no es posible que esto se dé. Es o sea, lo que implica que un presidente de la República te diga 24 horas la gente en su casa, eso es imposible en nuestra situación. Y, por ejemplo, el tema de las mascarillas, desde un principio se debió de obligar a la población a que no saliera sin la mascarilla. Hoy es que lo están planteando, ayer y antes de ayer. Sí, pero mira, Carolina, a propósito de eso, fue un error. ¿Se acuerdan que lo decíamos? Fue un error de la OMS. Claro. Y por eso yo entiendo un poquitico a Donald Trump y de la OPS, porque ellos decían desde el principio, ellos son los rectores de todo esto. Solamente la mascarilla la deben usar el que está enfermo y el que está cuidando un enfermo. Incluso, yo recuerdo como ahora, en una entrevista que nosotros hicimos, que cuando la teníamos en el programa, un amigo médico nos dijo como que si estábamos en carnaval. Eso está ahí grabado. Sí, mi amigo Garabón nos dijo incluso, porque él tampoco, ellos estaban siguiendo. Incluso le tocaste la mascarilla con la mano y me dijo, ya la infectaste, no te sirve de nada. Amigo Garabón, evidencia un desconocimiento total. Veo ayer Jan, que tiene una mascarilla, y yo pensé que el carnaval había pasado, y en ese momento la línea era incluso de la OMS, que las mascarillas solamente la debían usar el que estaba enfermo y el que estaba cuidando un enfermo. Luego cambió la cosa y ellos mismos mandaron a decir que todo el mundo usa mascarilla todo el tiempo. Pero hay que, hay que decir lo siguiente, la OMS ni el mundo estaba en conocimiento de este virus y no sabía cómo. Fíjense que ahora hablar implica que el virus se quede un tiempecito en el aire. Hasta que antes no se decía eso. Antes se decía, no, como es tan grande, no va a salir. Y entonces, cuando él sale, cae para el suelo, pa, y ya, se acabó. Ahora no, ahora se dice, tengan cuidado, porque en los lugares cerrados, si alguien tose, si alguien habla y tiene el virus, puede quedarse ahí un tiempo, X tiempo. Óigame, en la marcha es que hemos ido aprendiendo. Tenemos una llamadita. Ok. Gracias. Buenos días. Sí. Buen día. Saludos para mi amigo Amado. Y mi amigo Francis. Muchas gracias. Y allá, tanto tiempo a uno en el aire que los minutos se acaban. Francis, yo quiero que tú me digas dónde que están dando la ayuda aquí en Macorís, porque yo quiero ir. Gracias. Claro que si usted puede ir, si usted necesita, pero está. Bueno, no ayudas del gobierno me refiero. Ay, ¿cómo yo te doy esa respuesta ahora, hermano mío? No, yo sí se la puedo dar. Aquí en The Clip, frente en el coordinador. Bueno, una cosa, espérate, porque sé que es lo que nos preguntó. Pues prepárate. Mira, es lo que nos preguntó, ¿dónde están dando las ayudas? Porque se supone que quien en principio se ha comprometido a suplir es el gobierno. Ahora, en The Clip, Fuerzas Vivas, es un movimiento social para la ayuda a los más necesitados y que no persigue ningún objetivo político, sino en esta pandemia, dar aporte. Francis. Ya yo hice mi aporte. Cada quien ha podido hacer su aporte. Francis. No manden la, señores, pero no manden, no manden a la gente. Pero ese es un centro de acopio. Sí, exactamente. No manden a la gente. No para que la persona vaya. Señores, no para que la persona vaya. Jóvenes. Y dice que cojan para allá, leyeran eso. Jóvenes, tenemos que seguir con el programa.